con Mozo. Y Mozo la va a meter al área. El balón pasa. Ahí está el control de Rogerio. ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! José Rogerio de Oliveira. Controló ahí en la media luna. Hizo una media vuelta imposible. Ingresaron Amador con el 11 y Arce justamente con el 195. El juego está completamente roto, señoras y señores, lo gana Puma, ¡gol! ¡Gol! Ahí está el gol, Inmortal lo celebra. Ah, oye, hasta mi güerito, Miranda lo celebró. Y otros no, claro. Pues así es. Mozo. De servicio al espacio, Rogerio nuevamente queda solo, buen control, el remate, ¡gol de Pumas! AT&T, el gol que cambia el juego, servicio a la espalda de la defensa, Rogerio controla y orienta en un solo movimiento y ante la salida del guarda. Dala con el trazo largo. Rechazado por Jorge Rodríguez, va a venir el centro. ¡Ahí está Rogerio! ¡Golazo! ¡Golazo de los Pumas! ¡José Rogerio de Oliveira! ¡AT&T! ¡El golazo que cambia el juego! ¡Vaya manera de rematar! Yo no. Equivocación en el pase, se queda corto para conectar con Fidel. ¡Viene Pumas! ¡Va por el tercero! ¡Sí! Jugada de Pumas, donde está marcado bien, se distribuye muy bien el terreno de juego, tocando rápidamente la pelota Fabio Álvarez, ahora el disparo y el gol de los Pumas. José Rogerio finalmente es impacto para dar el empate a los Pumas de la Universidad. Descuido sobre ese costado izquierdo, buena jugada, AT&T, el gol que cambia el juego. Ciudad Universitaria explota y José. Yo pienso que era penal también. Viene Mozo, viene Mozo, viene Mozo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! Rogerio. Rogerio mete el cuarto. Y con esto los Pumas nos dicen, nos vemos en cuartos de final, Rafa. Totalmente, totalmente. Y nuevamente Mozo, ¿no? Uno que los vuelva a meter al partido. Acá viene el brasileño. Toca rápido, toca de buena manera. Devolución correcta. Centro a cargo de Diogo. Rogerio, gol. Gol de los Pumas. Las redes se mueven al 45 en una buena jugada por parte de Universidad. Gran triangulación. El centro de Diogo con empuje. Regresa inmediatamente y se queda con ellos. Es un portero también que vive un momento de forma increíble. Álvarez ya la dio media vuelta. ¡El disparo! ¡Gol! ¡De los Pumas! Lini respira. La pelota la tuvo Álvarez, la filtró en la zona de afuera del área y a la media vuelta el balón va contra la base del palo. Está entonces descontando, en este caso, Rogerio.